todo, luego cuando estábamos en la cama, él nos empezaba a tocar y esas cosas. ¿Viste? Como broma, sí, viste, jodiendo, ma lo hacía. Ma mi faceva dei bagni praticamente. Sì. Questo era il pretesto, diciamo. Non so, io penso che sì, perché. Perché che le tiene interesse di venire a toccare qui in Italia un bambino? Ah. Durante i bagni ha cominciato? No, sì, también, durante il bagno toccava, ma ahí no percibía, viste, eso. Sì, quando él nos decía para quedar un ratito con él en la cama, y ahí comenzaba a tocar. Ah. ¿Y por cuánto tiempo ha durado esto? Fueron varias noches. Ah. Nos quedábamos en la parroquia mientras tuvo la estadía en Cerro Chato, en una parroquia. ¿Es durado cuánti, degli anni, dei mesi, cuánto tiempo? Fue unos meses. ¿Ah, per un mese? No, fue un par de meses. Fue. Un paio di mesi. E quando c'è stata proprio la violenza da parte sua? Come? Quando ti violentò? Hasta ahí yo no había percibido porque yo era un niño, no. Nunca vi la maldad de él cuando él me tocaba los quintales así. Sí. Lo hacía tipo broma. Ma ahí yo no percibí. Ah. Después cuando yo tenía 12 años por ahí, o 13, no me acuerdo bien la edad, la fecha exacta. Sí. Recibí una carta de él de acá de Italia conteniendo dinero en dólares para mí. Y no sé si era para mí o para otro gurises también. Yo agarré el dinero, me lo entregó los encargados del colegio y compré todo golosina, fui a comer con todos los gurises ahí. Gasté todo en golosina, galletita, caramelo, esas cosas. Era lui que ha mandado estos soldi. Ah. ¿Y esto dopo cuánti anni te ha mandado los soldi? ¿Cómo? Después, ¿cuántos años te mandó el dinero? Hasta hace poco. Ah. Mandaba dinero por una línea Western Union y MoneyGram. Ah. Con el pretexto que me ha ayudado y todas esas cosas. Más. Estos últimos años lo hacía porque yo me di cuenta, después de grande me di cuenta de muchas cosas que errada de él. Y él lo hacía por eso. Cosa ti diceva quando ti toccava? Al principio mi chiamava di altra persona. Me diceva ciao Kiko, me parlava tipo in italiano. E me toccava, me dava beso. E quindi tu quando hai capito che era una violenza questa? Comprendi eso quando io vine in Italia acá, quando fu la. Avevi 19 anni. Quando avevi 19 anni? Che è venuto 20 anni, quando io tenia 20 anni, ahí io comprendi, ma io già avevo entendido già di antes, ma no, parece che no quería ver, perché io pensavo, io lo veía come un padre, él me chiamava come un hijo, me decía che io era come un hijo para él. Sì. Era come mi famiglia, sì. Pero lo peor de todo es que io pasé otro abuso después que le vino para Italia con otro sacerdote durante años. Y después retornó a Uruguay cuando tenía 16 años, yo le conté todo y él no hizo nada. No hizo nada. Sí, después cuando yo vine acá al Benga, él me convidó para venir al Benga para me ayudar, porque yo estaba solo allá, había pasado muchas cosas, viste, en mi vida. Y él me convidó a venir a Italia, a la ciudad del Benga, en la casa de una familia ahí. Y está de. Al comienzo, viste, me pedía para hacerle masaje, que él supuestamente tiene una enfermedad de distrofia muscular. Entonces me pedía para hacerle masaje en los pies, en la espalda y eso. Más después se sacaba la ropa y quería que yo le pasase en sus partes también. Y después me pedía para acostarme con él. Y ahí yo vi, viste, él me pidió si me podía dar besos en los genitales, esas cosas. Y yo no sabía qué hacer, viste, no, lo miraba aquel hombre que yo quería tanto, que yo apreciaba como un padre, haciéndome eso. No entendía por qué. Quedé mal así. Y yo vine por 3 meses acá a Italia y agarré y le pedí para irme enseguida. No hizo ni un mes que le dije, digo, me quiero ir para Uruguay. Él me preguntaba por qué. Resulta que pasaba eso durante la noche y un día así da nada. Yo fui en el cuarto de él, viste, yo. Le arreglaba el cuarto, ayudaba porque él iba a trabajar, a dar misas, cosas en otra ciudad.
en un traje de él, yo buscando unas monedas porque yo quería comprar cigarros para fumar, porque no tenía allí. Saco así de un traje de él una foto con dos gurises nuevos, así, joven, jovencito, desnudo en una cama. Yo cuando saqué la foto y vi aquello, no podía creer. Digo, el hombre es un enfermo, ¿eh? Agarré y le dije, digo, me quiere para... ¿Cosa si vedeva nella foto? Cosa si vedeva nella foto? Había dos gurises en una cama, desnudo, así. Con él estaban así en la cama. ¿No? Dos personas, gurises nuevos, así, viste, de mi edad, capaz que más joven que yo. Y yo cuando vi aquello, digo, pa... Ahí digo, no, me voy para Uruguay. Me dio hasta miedo eso. Tu dici che a un certo punto in questo articolo dici, parli di una suora, no? Diceva, mi chiamava sempre il mio piccino, Mexico, no? Quel prete, anche quando eri diventato grande, no? E poi dici, mi voleva sempre bambino. E di come lo chiamasse bastardo? Forse, varias veces mi chiamò di bastardo. Varias veces. Él me decía bastardo. Al principio yo pensaba que era una broma, viste, no. Mas después cuando vi que me decía, viste, como enfurecido, me decía bastardo, así o no. No tenía por qué. Y descubrí que lo que significa la palabra bastardo. Está ahí. Todo eso yo me di cuenta en Brasil hace poco. Yo me fui. Me di cuenta, viste, en lo que estaba metido, todo lo que había pasado, porque había sufrido un abuso de 3 sacerdotes. Intenté buscar ayuda, conté a personas de la religión para que me ayudaran, nadie hizo nada, quedó todo tapado. Tú dices, me decía bastardo durante el sexo, quindi era questo el sexo. Me llamaba de bastardo. Y tú dices que una suora italiana, quel giorno, cuando l'ha saputo, ti ha detto, è impallidita, ¿no? La monja, sí, acá la ella me quedó mirando así sorprendida porque yo le decía palabras feas en italiano, más era eso había aprendido de sacerdote, monte de parola que le decía siempre. Y yo como un papagayo así, era un güey nuevo, repetía, aprendía, era en italiano. Ma questa suora, quando tu gli hai detto questo, non denunciò questo prete? No. Non fece nulla? No. Incluso yo le dije a una tesorera de él que parecía buena persona, sí, una persona seria, tampoco hizo nada. Le conté, cuando arribé en Uruguay también, fui derecho a buscar a contar, viste, lo que yo había pasado acá en Italia, no podía creer. Y nadie hizo nada, como que tienen miedo de hablar o de hacer algo, no sé, o no pueden. Otra que este señor Zapela, él le compró mucha gente en Uruguay. Si vos te pones a ver, a una familia le compró una moto, a otra una casa, a otra una camioneta. Compró todo el mundo. Ma erano famiglie, erano i genitori, los parentes, diciamo, de los niños que violentaban. Parientes de, no sé si los niños que violentaban, eran parientes de muchachos que siempre estaban rodeados a la vuelta de él. Ah. Y siempre, él siempre tenía preferencia por muchachos jóvenes, así, siempre. Si se arrimaba una muchacha, así, una gurisa, no ayudaba. Cuando lui ha cominciato a molestarte, ¿no? ¿Cuántos años aveva lui? ¿Cuántos años tenía él? ¿Cuántos años tenía él? No lo sé. Más te digo, no ni sé que la. No me acuerdo la edad que le tiene. Nunca. Él siempre me decía los días de los cumpleaños, más nunca me importó porque. ¿Qué me vale me acordar de un cumpleaños de un hombre así? No tiene interés ninguno para mí. ¿Fai dei sogni oggi tú di quello che ti è successo? Sí, me ha pasado muchas veces, veo que tú. Yo tengo mi mujer, la madre de mi hija, y muchas veces me vienen esos recuerdos en la mente, así, de él y de otros sacerdotes más, porque después que él retornó para Italia por una supuesta enfermedad distrofia muscular, quedó otro sacerdote allá en aquel colegio donde yo estaba. Y ese sacerdote, como yo era un niño pobre, no tenía el padre, no tenía nada,
e lei mi dava comida, mi dava algún peso o algo, ma sempre durante la noche me invitava a hacer cosas, viste, nel quarto e eso. El día que le comenzó a hacerme esas cosas así, yo me hice el desmayado para que le parara. Y él continuó igual. ¿Y tú te sueñas de esto? Ancora adesso. Questi altri sacerdoti, che età avevano? Quanti anni tenevano? Ma yo tenía, hasta los 16 años le estuvo abusando mío en ese colegio. Siempre me corrompiendo, me dando cosas. Y yo como un niño yo iba, que yo ahora grande me pongo a pensar y no puedo creer. ¿Ma los otros sacerdotes eran joven, viejos o...? No, eran más o menos la misma edad. Cioè, più o meno quanti anni? Non so, 40 e algo. 40 anni. Ma erano hispanicos o italianos? Tenían dos españoles y un italiano, solo que eran amigos, porque siempre cuando este sacerdote italiano va a Uruguay, ellos hacen reuniones, se juntan, él le da regalo a ellos. Mismo así yo le conté a ese italiano sobre esto, le digo, mirá que esos sacerdotes están haciendo las cosas mal, pasó esto conmigo cuando yo estaba en el colegio, ahora vos me presentaste este otro acá en 33, también, lo llamé un día y le digo, no, yo quería que tú me dieras algún trabajo porque yo estoy solo en el mundo, viste, no tengo que comer, no tenía donde vivir, y él me dice, sí, vení, vamos a hacer una cena, viste, yo fui, cuando llegamos allá hizo toda la cena y todo, después de final la cena, él me abrazó, me decía que ellos, los padres, me querían, que me querían ayudar mucho, y después al final me dice, ¿querés ir para el cuarto a hacer algo? Ahí yo lo miré así, digo, pa, ¿qué es eso? ¿Cuántos niños fueron víctimas de ese Zapella? Hoy yo pienso que deben haber cruzado varios, incluso ayer me comentaron que había uno que se quedaba también allí, que después fue a quedarse con ese otro párroco también que me violentó, dice que se suicidó. Ma yo pienso que hay varios niños que pasaron por eso. ¿Has cercato di ribellarti qualche volta? ¿Cómo? Si tú tentó de rebelarte contra... Sí, yo hace un par de años ya que yo empecé a contar para todo el mundo, yo me di cuenta, digo... Después que yo vine a Italia, que él me ofreció la oportunidad de venir a Italia para, supuestamente para me ayudar, porque no tenía nadie, no tenía familia, nada. Mi madre fue asesinada en Uruguay por su pareja, quedé solo y después encontré a mi padre también en Brasil. Y después de comprobar, viste que era mi padre con la justicia por medio de un DNA, falleció al mes. Entonces todo una... Y él me siempre aparecía en esa ahí delante de la gente para... como que me ayudaban, mas nadie sabía lo que pasaba adentro en la parroquia, atrás, viste, viene a ser la parte oscura de ellos, nadie sabía, entonces yo me entré a dar cuenta, tuve 5 años en Brasil pintando y eso, pensando mucho, y me di cuenta, digo, yo voy a contarle al mundo, voy a contarle a mis amigos, voy a contarle a todo el mundo, porque esos sacerdotes están operando, y ellos son así, ese tipo de personas, son unos monstruos. Porque si son sacerdote serio, viste, no, un sacerdote no puede hacer eso. Tiene que respetar a los niños. No puede tampoco haciendo sexo en una parroquia. ¿Entendés? Vos le entregás a un niño, un hijo tuyo, le entregás, confía en él, la persona va y confía en ellos porque representan a Dios. Y hace una cosa de esa. Dice que su madre è stata assassinata, ¿no? Sí. Prima di essere assassinata, lei ha saputo che tu eri stato molestato da questo prete? No. Non l'ha mai saputo? No. Incluso io stavo indocumentato quando eso, non tenía documento, ninguno in ese colegio. E la chiamarono madre para realizar, viste, los documentos e non apareció. Entonces siempre estaba solo. Siempre. Todo tu vita. Siempre solo. Hermano de encargado, así, de un lugar en otro, en un colegio a otro. Y tal, cuando el último colegio que yo fui, fue cuando conocí a esa pela, a ese sacerdote, y a esos otros dos.
Zappella ha un profilo su Facebook oggi, no? Tu gli hai mai scritto? Come? E Zappella tiene un profilo su sì. Facebook. E lei mi bloccò. Ah, ti ha bloccato? Mi bloccò. Perché tu gli avevi scritto? No, perché io già, quando sono stato in Brasile, io le dije che io iba a contare tutte le cose. Le dije molte cose, sì, viste, che io me di cuenta. E lui agarrò, mi chiamò per telefono e mi dice: vamos a olvidar toda esa conversa, borrar todos esos mensajes, vos te mandas soldo. Ah, voy a comprarte. Ahí yo precisaba, yo estaba solo en Brasil, en el medio de Brasil, imagina, pegué el soldo, más igual no, yo pensé, digo, Dios va a me castigar si yo no cuento esto, porque no puede ser. Tú has avuto problemas con tu moglie, tú eres una moglie y una figlia, ¿no? Me dicevi. Sí. E hai avuto problemi con lei per questa storia, per questo passaggio? No, io tengo 5 figlie, ah. 5 hija, e sono 4 mujeres e non dio certo con ninguna per causa di questo problema. Quando è che tu hai detto a tua moglie che avevi subito questa violenza? Se lo dije antes de venir ahora para acá, perché io le dije lo che iba a venire a hacer a Italia. Incluso ella me dijo que era peligroso, ma igual yo decidí, voy a hacer esto porque tengo que parar, un día tengo que parar. Aparte, este sacerdote italiano comenzó a tener relaciones así, teniendo tentarse acercamiento con mi hija y con la mujer, con mi ex mujer, ofreciéndole que iba a traer a Italia, incluso a mi hermano le ofreció que le iba a comprar caballo y otras cosas más. Y yo digo, para ahí, él. Ahora está se metiendo con mi familia. Y fue que decidí, digo, no, voy a hacer algo porque mi familia no, menos mi hija. ¿Taló? Yo no quiero con un padre de eso así que es enfermo, vaya a tener contacto con mi hija. Yo no sé lo que puede pasar allí. Me da miedo eso. Por eso yo decidí hacer todo esto. Tu hai fratelli, hai parenti adesso? No? Un hermano pequeño che incluso quando falleció mi madre, este sacerdote italiano quedó sabiendo de la situación. Y él fue y nos presentó a mí y a mi hermano otro sacerdote que nos iba a ayudar. Y el sacerdote nos llevó para la parroquia, nos daba comida, nos brindó un cuarto allí. Mas en dos ocasiones, primero mi hermano vino y me dijo, dice, no, el padre me dijo para... Me intimó para hacer sexo. Digo, y ahí fui y le dije a Zapela, al otro sacerdote, no hizo nada. Después confirmé, un día yo fui a la parroquia a pedirle algo para comer, ¿viste? Y él me dice, vamos a hacer una cena. Me abrazaba, me decía que me quería, que nos iban a ayudar. Más después, en el final de todo, me decía si yo quería ir para el cuarto con él a hacer algo. Entonces digo, ¿qué? ¿Esto es una mafia? Porque son todos iguales, ¿eh? E l'altro, quel fratto sacerdote era italiano o di Uruguay? No, è uruguayo. Di Uruguay. Nella parrocchia dove andavi tu, no? Quando hanno saputo che lui faceva queste cose? No. Non sapevano niente? No. E oggi, a voi? Incluso estos días yo le informé a los encargados allá del colegio donde yo crecí, y ellos quedaban muy asombrados así. Y me dijeron que ellos desconfiaban de cosas, mano, nunca hablaban nada. Y incluso me pedían perdón por no haber visto eso antes, por haber dejado que yo, siendo niño, caiga en manos de ellos. No, responsable del colegio. Del colegio. Ah, del colegio. Del colegio, sí. Porque la parroquia quedaba, el colegio y la parroquia quedaba al lado. Vendría a ser un convenio entre la iglesia y el Estado que criaba niños huérfanos. Entonces... La obligación del colegio era siempre estar envolvido en la religión. Los niños tenían que aprender la religión, el catecismo, certo. Aprender a rezar. Educación. Todas esas cosas. ¿Y tu padre? Mi padre era brasilero. ¿Cora vivo? No, yo lo fui a Brasil, incluso este sacerdote italiano, él, yo pienso que él escuchó por ahí, yo ya, incluso yo le hablé a amigos de él sobre lo que yo estaba contando y él me ofreció... Yo quería ir para Brasil, me pagó un pasaje para ir a Brasil a buscar a mi padre, porque él me dijo, ¿qué podemos hacer por tu vida? Y le digo, no, yo me quiero ir para Brasil a buscar a mi padre, mi verdadera familia. Porque ya estar
en la vuelta con extraños, con personas que supuestamente son buenas, sacerdotes, y me hacen esto, digo, me voy a buscar a mi familia. Me mandé por Brasil solo, lo busqué 2 años a mi padre y lo encontré, fui a la policía, en radio y todo, lo encontré yo solo. Y después le empezó a decir que no era mi padre, le dio todos los problemas que yo tenía, que yo era un muchacho ya con serios problemas, así, y fui a la justicia. Lo puse en la justicia, aclaré, digo, yo no quiero sacar nada, no me interesa, dinero no me interesa, yo quiero saber si mi padre, quiero conocer mi padre. Y ahí yo pensaba contarle todo eso, buscar ayuda con mi familia, porque ya que en Uruguay yo le conté a varias personas y nadie me ofreció una ayuda, nadie hizo nada. Y salió el DNA, que era 99.9% era mi padre, pero al mes se murió, él se enfermó, no sé qué le pasó, se murió. Tu quando hai deciso di denunciare questo Zappello? Fue antes de venir ahora para acá, ma mucho antes, hace años antes, yo ya había hablado para varias personas ya, solo que no, nunca pensé ir así a la policía a denunciar porque pensé que no me iban a dar bolilla, porque un padre de esto así que viene, consigue dinero acá y va a Uruguay y como hay mucha pobreza le va y compra a todo el mundo. ¿Cómo yo voy a un niño así solo, que no tiene nadie, va a hacer una cosa contra él? No. Difícil. Tú hoy eres una mujer, tienes una mujer. ¿Cuántas hijas? Tengo 5 hijas. 5 hijas. Tú dicevi que avevi dificultad del rapporto con loro, ¿no? ¿Cómo? Que tienes una dificultad en la relación con tus hijas. ¿Puedes explicar? Por ejemplo, yo estoy con ella así y así de la nada se me meten aquellos pensamientos cuando yo estoy teniendo relaciones con ella. Sí. Aquellos pensamientos que me quedan grabados aquí, aquellas imágenes que los sacerdotes esto me intimaban a hacer sexo, ¿viste? Me aparecen, como que me confunde la mente. Ah. Y ahí me da rabia, me da mucha rabia. ¿Y cuántos años tengo tus hijas a hoy? La más grande tiene 12. 12 años. Y la más chica tiene 4 años. Un giorno gli dirai la tua storia, gli racconterai quello che è successo. ¿Cómo? Si tu vas a hablar con tu hija de lo que pasó a ti. No sé, no quería hablarle de eso porque es una cosa fea para contarle a mi hija. Mejor no. Una cosa triste. Quería explicarle a una de ellas, porque yo estuve 5 años en Brasil y volví porque extrañaba a mis hijas, ¿viste? Fui a Brasil a buscar a mi familia para poder salir del entorno de eso, de los sacerdotes. No quería más ya, no quería ni saber. Y fui a Brasil a trabajar, ¿viste? Incluso aprendí a pintar. Y los años pasaban, 5 años pasaron y yo no progresé nada. Decidí regresar por Uruguay, cerca de mis hijas, y una de ellas me dice, una que tenía 9 años, me dice, el padre Francisco me va a llevar para Italia. La madre de ella se arrimó a mí y me dice que precisaba que yo le firmase un papel para ella salir del país. Que quería ir de vacaciones a Argentina, me dice. Ahí me di cuenta, digo, esto es todo el padre italiano, que él es el que está intentando llevar a mi familia para Italia. Y ahí pensé, digo, ¿por qué si él me hizo todo esto? ¿Por qué que ahora está intentando hacer esto con mi familia? Agarré y dije, no, yo voy a... Primera cosa que voy a hacer, digo... Aquí en Uruguay voy a hacer esto, voy a denunciar a estos padres. ¿Tiene un trabajo? No tengo. ¿No te fai pintor o no? Sí, faço pintura artística y publicidad, además. Fue eso que me salvó en Brasil todos estos últimos años, porque allá en donde viven mis hijas, yo tenía las puertas cerradas en todos lados por causa de que este padre italiano, él me ensució con todo el mundo, decía que yo solo le pedía plata, que yo... Esto, incluso yo tenía novia y a él no le gustaba, no me dejaba tener novia. ¿Entendés? Incluso me denunció con una vuelta con la policía, que andaba un menor de edad, molestando a él. Y él era mi tutor, él se había comprometido en el colegio para ser mi tutor mientras yo estudiaba en la ciudad. Y ahí me daba plata para yo me esconder. Y un día la policía me dice, ¿qué está pasando entre vos y ese sacerdote? Porque él te denunció, al mismo tiempo te da plata para vos te esconder, te está ayudando, entonces... ¿Qué está pasando ahí? Y yo no le dije nada. Me ayudaba, más siempre me estaba echando en cara eso, para que yo siempre recordara que él había me dado esto, había hecho aquello por mí.
siempre él estaba haciendo eso. Entonces, y también muchas veces me dejaba mal con personas justamente por eso, yo pienso. Porque él me decía, muchas veces me decía, yo crío los cuervos y después me comen los ojos. Y sí que él ya sabía que yo un día podía hacer eso contra él. Él sabía, él sospechaba de eso. Que yo un día me iba a revelar, iba a contar. Se oggi tu lo incontrassi, che cosa gli diresti? Le preguntaría, ¿por qué que le me hizo eso? ¿Por qué que no? Le preguntaría tantas cosas, solo que... ¿Por qué le dice que le gusta ayudar a las personas, a mí y todo? ¿Por qué que no me ayudó a mí? Yo tengo 5 hijas. Yo lo que él me va a ayudar, lo que me va a dar para mí, no es la oportunidad que me va a dar, no es para mí, es para mis hijas también. ¿Por qué? Sin embargo, él le pega a otros muchachos que están ahí, solo que no. Tienen familia y todo, y él le compra camioneta, le compra esto y aquello, y anda con eso para todos lados, y a las personas mismas que precisan, no. Non hai mai pensato di vendicarti? Come? Di essere una vendetta, una... Vendicarte di Isabella. Una venganza. Una venganza, sì. Venganza. Pa, non sé, perché... Io penso che Dio è che va a castigare lui. No, se io voy a hacer una venganza o algo contro él, io voy a ser castigato. Puedo ser preso, non sé. Ma non... No, yo lo único que quiero es hacer mi vida tranquilo, que le deje a mis hijas tranquilas. Incluso me molesta ver un sacerdote de eso así, en mi comunidad, dando misa, y cada vez que tú entras a la parroquia ve un muchacho saliendo allá del cuarto de él en la misma situación que yo. Eso me mata. Y aparte yo quedo pensando, digo, ¿cuántos niños van a seguir cruzando? Y nadie habla nada. Y fue por eso que yo digo, no, yo voy a hablar, voy a contar, no importa las consecuencias que tenga. Quanti, io gli ho chiesto prima, ma forse non ho capito, quantos niños fueron víctimas de ese sacerdote? Non lo so, non lo puedo afirmar perché no, yo no estaba en ese momento de que estaba cada niño. No puedo decir algo que no sé, ma estoy seguro que hubieron varios. Si sapeva nella comunità che questo prete era un pedofilo? Nella comunità? Sì, ma loro sempre desconfiaron. Incluso allá in Uruguay, mucha gente me hablaba che io era marido del sacerdote. Por causa che. Ya había mucha gente che sabía, solo che nadie hacía nada. La autorità, il vescovo. No hacía nada. Nada. Se hacen los que no ven, los que no saben nada. O si vos ya empezás a ir a hablar de eso, ya te... No, aquel no. In Italia i preti pedofili venivano spostati, no? Desplazaban los pedófilos de una iglesia a un'altra iglesia, a un'altra comunità. Estaba lo mismo en Uruguay. ¿Cómo lo mismo? Sí. Si sapevano che c'era un pedofilo, lo desplazavano in un'altra iglesia o... Sì. Ah. L'erba è sempre verde, si vede un punto lontano.
Grazie.